Televisión está de luto. Esta madrugada falleció el actor José Luis Paniagua, quien trabajó en producciones como El Divino, Lola Calamidades y La Caponera, entre otras. Diva Yesurum nos tiene la ampliación de esta noticia. Diva, buenas tardes. ¿Qué más se sabe? Hola, muy buenas tardes, Juan Diego. Pues resulta que Juliana Paniagua, la hija del recordado actor José Luis Paniagua y Nórida Rodríguez, fue la encargada de hacer el anuncio esta mañana. Su padre, el recordado actor José Luis Paniagua, falleció de un doloroso cáncer en el estómago. Juliana Paniagua fue la encargada de anunciar a través de las redes sociales que su padre, el reconocido actor José Luis Paniagua, murió esta mañana. Papá mío, amor de mi vida, ten un buen viaje. Hoy siempre vas a ser el amor de mi vida. Qué suerte la mía de haberte tenido. Te amo. Nórida, su ex esposa y madre de su hija, también se expresó minutos después de su triste adiós. He dado el salto de mi alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. José Luis Paniagua se dio a conocer en Colombia por su destacado personaje de Mauro en la recordada novela El Divino hacia 1987. Desde ese momento el país se dejó conquistar por el talento del costarricense que falleció esta madrugada a sus 53 años víctima de un cáncer de estómago. Bajo mi dirección él hizo El Divino, que fue una telenovela que yo dirigí y escribí. Y en esa telenovela fue su lanzamiento en Colombia, digamos. Esta tarde en tu casa. Hoy varios de sus amigos más queridos recuerdan los gratos momentos que compartieron con este señor actor en novelas que hicieron historia en Colombia como La Caponera, Lola Calamidades, Las Ejecutivas y El Día es Hoy, entre otras. Bueno, era una persona muy alegre. Nosotros hicimos pareja en una serie que se llamaba El Día es Hoy. Éramos los papás de Dana García y de Lucho Reyes. Tuvimos la oportunidad de trabajar en varias oportunidades y el recuerdo que tengo es de una persona muy profesional, de una persona muy creativa. Su talento era tan impresionante que no necesitaba aprenderse los libretos. Excelente, era un actor que nunca leía los libretos, pero nunca se caía en escena en la letra. Eso me pareció una cosa impresionante. Las honras fúnebres de José Luis Paniagua se realizarán en una ceremonia privada a la que no tendrán acceso los medios de comunicación para cumplir el último deseo del actor. Esta noticia tomó por sorpresa a muchísimas personas, a sus amigos, a sus familiares y sobre todo a sus colegas y a las grandes celebridades de este país que trabajaron con él en muchísimas de las producciones más importantes de la televisión colombiana. Hoy, cuando se enteraron de esta noticia, salieron a reaccionar a las redes sociales y estos fueron los mensajes que le enviaron de condolencia a su familia. Recuerdo esas charlas largas y llenas de humor entre el señor José Luis Paniagua y Alfredo Tapan. Los Tapan te recordaremos hoy y siempre. Murió José Luis Paniagua. Fue mi Luis Carlos Galán en la serie que hice en 1999 sobre la vida de Galán. Que en paz descanse. Gran pérdida. Triste por la partida de José Luis Paniagua. Mis condolencias a toda su familia. Acabo de enterarme del fallecimiento del compañero José Luis Paniagua, excelente actor. Que Dios consuele a sus deudos y le dé paz en su tumba. Qué dolor tan grande. Me acabo de enterar de la muerte de mi adorado José Luis Paniagua, gran amigo, compañero, buen viaje. Lamento muchísimo la muerte del actor José Luis Paniagua, que en paz descanse. Un saludo a todos sus allegados. Y para despedirme les ratifico, la familia del fallecido actor no quiere que los medios de comunicación asistan a sus honras fúnebres. Es una petición del actor. Es la información que registramos a esta hora. Diva Yesurún, Noticias Caracol.